Ministerio del Interior. Hubo una alerta en la que se iba a transportar esta cantidad de sustancias sujeta a fiscalización por el mar territorial. Tenemos conocimiento de que esta droga venía de Colombia, específicamente de Tumaco, y se iba a internar en aguas ecuatorianas, por lo que inmediatamente se coordinó con nuestra Armada Nacional y se dio la información pertinente cuál sería la ruta a tomar. Habida cuenta que nosotros, las labores de inteligencia nos han dado la información de que este tipo de ilícito se está manejando con lanchas rápidas y están acercándose hasta aguas que tienen cerca a Galápagos, en donde se provende combustible, y continúan su trayecto hacia Centroamérica y Norteamérica. Dentro del control de los espacios acuáticos en la región insular, el profesionalismo, el trabajo que está haciendo la Armada del Ecuador, está siendo demostrado de que está evitando que haya este tránsito de estupefacientes en los espacios acuáticos jurisdiccionales, en este caso de la región insular. El tema es de que justamente al haber el trabajo profesional de la unidad con la exploración aeromarítima, al tener el control y detectar a estas embarcaciones con esta carga, inmediatamente nosotros procedemos, una vez que están identificadas, a la interceptación. Ministerio del Interior.